Vámonos ahora hasta Chiclayo, porque desde ayer está nuestra compañera Albina Ruiz. Bueno, ayer nos contaba obviamente cómo ha quedado por el tema de las lluvias, de las inundaciones. Albina, el tema del colegio que me contaste, indignante, pero hoy día también te he visto justamente con la ayuda que hemos llevado desde acá, ¿no? Desde Lima, con el ministro de Defensa. ¿Cómo estás, Albina? Buenas tardes. Hola, Cristian, ¿qué tal? Estamos en el asentamiento humano El Edén. Esto es en Chiclayo, efectivamente. Aquí son 140 casas que se han visto totalmente afectadas. Tenemos aquí a la mano izquierda precisamente parte de lo que ha sido la consecuencia de las intensas precipitaciones. Estoy tratando de avanzar para mostrarte la mayor cantidad posible, porque solo aquí hay 140 familias damnificadas. En Lambayeque son 24.755 damnificados. Y hay muchas empresas, muchas personas solidarias que se han venido sumando a esta campaña de recolección. Y esta es la tercera entrega que se realiza a través de América y Canal N. Por supuesto, la ayuda es de aquellas personas que, conmovidas, ¿verdad?, con el drama de las personas que lo han perdido todo, se acercaban a Montero Rosas 1099 a dejar esa ayuda, esa ropa, ese alimento, que el día de hoy, gracias a la Fuerza Aérea, ha sido posible trasladar hasta aquí. Es la ayuda de decenas, miles de personas solidarias que siempre, por supuesto, se ponen de pie cuando hay situaciones como estas. Estamos aquí en el asentamiento humano El Edén, donde se va a precisamente a repartir parte de su ayuda, porque por supuesto es la ayuda de todos aquellos que nos están viendo, de todos aquellos que se han sumado a esta campaña. Ya se hizo una primera entrega en la zona Las Torres, en Lima, en la zona de Huaycoloro también. Ahora la ayuda llegó a Chiclayo. Está el ministro de Defensa, Jorge Nieto, Jaime Bedoya, gerente de Recursos Humanos de América Televisión. Y esta es una de las zonas más afectadas aquí en Chiclayo. Ya lo daba a conocer como un primer balance el ministro Nieto con relación a que la región Lambayeque ha sido la más afectada en cuanto a familias damnificadas, casas colapsadas, que ha dejado, por supuesto, las lluvias, los huaicos, el mal tiempo en general en todo nuestro país. Este fenómeno, El Niño, que todavía no termina y que por supuesto va a continuar por todo febrero, que es lo que han anunciado algunos especialistas. Vamos a tratar de acercarnos al ministro Nieto porque queremos también conversar con él sobre dos temas de coyuntura. Vamos a ver si es posible. Ministro, ¿cómo está? Dígame. Bueno, se está haciendo esta tercera entrega, ya hablaba usted de balances, ha podido hacer un primer recorrido por Chiclayo. ¿Qué le tendría que decir usted a la población de Lambayeque con relación al recorrido que ha hecho y a las acciones que se van a emprender a partir, bueno, de lo que usted ha visto? Mire, lo primero que hay que decir es que el trabajo que estamos haciendo todos los ministerios, venimos de ver la instalación de un hospital de campaña del Ministerio de Salud, hemos visto también el despliegue de las Fuerzas Armadas, está trabajando el Ministerio de Vivienda. El despliegue que estamos haciendo está logrando controlar la situación. No está controlada todavía, pero hemos visto un mapa donde el general nos ha expuesto el primer día, que eran un montón, como 107 puntos celestes, que era donde estaba anegado de agua. Ajá. Y ahora tenemos un número mucho menor. Estamos hablando de más o menos 27, o sea, hemos ido reduciendo el número. Todavía falta trabajar, hemos estado en zonas donde todavía tienen aniegos grandes, pero estamos trabajando, se ha empezado ya la fumigación, se va a volver a hacer la fumigación. Claro, con relación a los casos de dengue que ya ha sido detectado. Veo que la población, estaba hablando con las señoras que están en la fila recibiendo su ayuda humanitaria y recibiendo agua que hemos traído en cisternas del ejército. La población sabe que tiene que tapar el agua limpia, porque es en el agua limpia que se reproduce el vector, el mosquito que transmite el chikungunya o el dengue. Ajá. Ministro, permítame aprovechar su presencia aquí para hacerle dos preguntas puntuales, dos preguntas de coyuntura que tienen que ver con dos personajes mediáticos. La Fiscalía finalmente ha solicitado la prisión preventiva contra Alejandro Toledo, tratándose del segundo caso en el que un expresidente podría ir a la cárcel. ¿Cuál
¿Cuál es su opinión en estos momentos? Bueno, el país tiene que tener mucho dolor por esta decepción, por esta situación. Yo lo que espero es que el señor Toledo venga, enfrente a la justicia, diga lo que tenga que decir. Si resulta siendo inocente, pues tendrá que reconocer su inocencia, pero si resulta siendo responsable y culpable, tendrá que asumir su responsabilidad. En tanto, ese podría ser el camino en cuanto a investigación que siga, por ejemplo, Nadine Heredia. Esta mañana el fiscal Reinaldo Avia ha dispuesto a iniciar investigación también contra ella por presunto favorecimiento a Odebrecht por el caso del gasoducto del sur. En ese sentido, ministro, ¿usted tiene una opinión? ¿Qué es lo que tendría que decir sobre esta nueva investigación que se abre tratándose ahora de una primera ex primera dama, valga la redundancia? Bueno, todos los que han tenido que ver con la corrupción, todos los que tengan sospechas de corrupción, todos aquellos contra los cuales haya evidencia alguna, razonable, sistemática, que permitan ser acusados ante la justicia, tienen que enfrentar. Yo me estoy encontrando aquí en la ciudad con situaciones que no deberían existir. Si esta ciudad tuviera drenaje profundo, no estaríamos en la situación en la que estamos. Y como sabemos, esta ciudad ha tenido un alcalde acusado de corrupción que hoy día está preso. Y los presupuestos de la ciudad debieron ser dedicados a la obra fundamental, que es lo que reclama la gente. Y es lo que no se ha hecho. Hablamos de millones con relación a casos de corrupción y vemos la pobreza, la necesidad, que si uno se pregunta qué pasaría si esos 20 millones, si esos tantos millones se hubiesen destinado, otra sería la historia. Pero en ese sentido, para cerrar la pregunta con relación a Nadine Heredia, el Ejecutivo se mantiene en la misma línea que ha tenido con relación a Alejandro Toledo, de rechazar todo acto de corrupción, sea de quien sea. El Ejecutivo, el presidente lo ha dicho, lo ha repetido el primer ministro, lo estamos diciendo todos los ministros, estamos absolutamente comprometidos en la lucha contra la corrupción. Quien quiera que tenga responsabilidad debe pagar sus culpas. Tiene que ir ante el juez, tiene que afrontar un proceso judicial y finalmente acatar la sentencia que de él devenga. El Ejecutivo ha dado todos los recursos para que la Fiscalía y para que el Poder Judicial hagan su trabajo. Y vamos a seguir dando los recursos necesarios para que la corrupción sea combatida y para que no haya impunidad. En eso no hay retroceso. Muy bien, gracias, ministro. ¿Hasta cuándo se queda por Chiclayo? Bueno, me quedo hoy día. Vamos a ver si seguimos haciendo una gira por las ciudades del norte, evaluando la situación. Lo importante aquí es que estamos, como usted puede ver, la cara de la gente, trabajando con ellos codo a codo, las Fuerzas Armadas, la gente, la empresa privada, en este caso las donaciones conseguidas por la solidaridad de los limeños a través de América Televisión. De modo que yo creo que todos tenemos que participar, aquí no hay diferencias, tenemos que ayudar, todos somos una sola fuerza. Muy bien, gracias, ministro, es la información que tenemos desde acá. Cristian, adelante contigo, no sé si tienes alguna interrogante. No, completísimo el informe, no, y justamente cuando, claro, imágenes que de alguna manera reconfortan, ¿no? Pero claro, es un paliativo únicamente la ayuda que se les pueda dar en estos momentos. Esperemos que su vida pueda volver a la normalidad para que puedan justamente continuar con sus labores del día a día. Gracias, Alina, volvemos contigo en cualquier momento desde Chiclayo. Vamos rápidamente a contarles.